tal amigos? Nuevamente nos encontramos en San Joaquín en la séptima fecha del Campeonato Metropolitano de Bicicross. Hoy tendremos un capítulo especial con los perfiles de nuestros pilotos y todas las finales de esta séptima fecha. Vamos de inmediato con las competencias. Pasando ya por la segunda recta,
Experto 9 años y pertenezco al club de niños desde el 2006 y me gusta porque es entretenido, familiar, no es que la quiero mucho. Perfecto, Nicolás. Proba 12 expertos, categoría 12 expertos y pertenezco al club San Bernardo. Desde el 2007 porque es como el extremo, de niño. Todos televisivos, que les vaya bien. En 3 años experto y pertenezco al club de Ñuñoa. Empecé a correr como en el 2003 y me gusta porque uno siente la adrenalina corriendo con otras personas. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa, experto? ¿Al Diego González? Sí, de González. Ok. Mola competencia, ahí va la panita de 8 años y menos. Van Martín Urrutia, Antonia Fuentes, Antonia Borgué y María Jesús Espa. Ahí va la competencia con entonces de la venta, la menor del campeonato. Ya van con Martín Urrutia, pero ya tenía linda corredora. La Antonia Borgué al parecer, pero ya se que debe que queda un poquito de viaje que va. Primera entonces Martín Urrutia, decisión de MX. El segundo es para Antonia Rodríguez de Quindinoa, en el tercer patente. Antonia también, pero es Antonia Fuente también del Quindinoa. En el cuarto viene la corredora de ficción de MX, María Jesús Espa. Vamos al sector de la penúltima recta ya y se mantiene el dominio claro de toda la corredora Martín de Urrutia. En el segundo lugar sigue ahí Antonia Rodríguez, hay problemas para Antonia. Se sale de la pista, pero está para ahí, se va a seguir a parecer bien. Se mantiene entonces Antonia. No, Martín de Urrutia está primera ubicación, ahora cambió el segundo lugar. Van a la carrera 6 en competencia, vamos de 6 a 11 años. 4 corredoras están ahí en el primer lugar. El segundo lugar para la niña para el niño, sí, María José de Esa, para el tercer lugar. El cuarto lugar para el Quine, sí, para Fernanda Álvarez de San Bernardo. Se mantiene el dominio, aún se mantiene el dominio, pero viene muy cerca, sí, de Renato y Lucia. Daniela Palominos, también viene cerca María José de Esa. En el cuarto se va quedando Fernanda Álvarez. Ahí viene el duelo por el primer lugar, viene muy pareja la corredora. Daniela Palomino, Renato Dulce, se van a dar hasta el final. Así se ve, van con toda la corredora por el primer lugar. Algo adelante va Renata, tiene muy cerca Daniela Palomino. El tercero sigue siendo para Daniela José Testa. Meta final, recta final, ahí la primera Renata Urrutia. O Daniela Palomino, pero siete ya va en pista. ¿Quién va? Ahí va Daniela Pizarro. Sí, Daniela Pizarro, pero descansa el duelo. Y ahorita por cierre va en conferencia. El primer lugar es para... Daniela Pizarro, algo adelante. La corredora con Sanza, viene muy cerca, está con la cuerda, pero se queda en segunda hora. Primera Daniela, segundo lugar para la corredora con Sanza, muy bien, tercero es para Rita Becerra. Se arranca, así es. Daniela Pizarro no tiene nada, ni un centímetro de ventaja. Se adelanta ahora, se arranca, se mantiene en el primer lugar. A unas 5 o 6 de la ventaja. Y la corredora con Sanza, Bruno. El tercer lugar sigue siendo para Rita Becerra. Última firma ya, recta final, y es entonces Daniela Pizarro del Club Macul, quien se va a quedar y se quedó con el primer lugar. Entonces, Luis de Guzmán, las dos corredoras lanzando al dinero de San Bernardo, bienvenida al final de este semestre, con la conferencia de la tercera. Para el día de hoy, la segunda fecha del campeonato metropolitano. Vemos entonces a Rosario de Mira en la primera ubicación, cerca de Luis García, ya pasando por el sector. La penúltima curva, la penúltima recta también. Ahí viene Rosario de Mira y Luis García, las 5:30 y de Luis García para el día de hoy. Rosario Mineiro entonces quedándose con el campeonato en esta novena fecha del campeonato metropolitano.